Bienvenidos a una nueva edición de Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana les acercamos el quehacer universitario a lo largo y ancho de toda nuestra provincia. En este programa tenemos muchas novedades. Les vamos a mostrar un convenio que se realizó entre el Instituto Autárquico del Seguro y nuestra universidad. También les comentamos sobre el ingreso a la Facultad de Ingeniería, las diferentes carreras que allí se dictan, y les mostraremos también una nueva carrera que se va a dictar en este ciclo 2013. Estoy hablando de una tecnicatura para el interpretariado de lengua de señas argentina. Todo esto y mucho más aquí en Propuestas. En la Facultad de Ingeniería en Oro Verde se realizaron las jornadas del ingresante. La actividad consistió en charlas referidas a las carreras que en esa facultad se ofrecen. Estamos hablando de bioingeniería, la licenciatura en bioinformática y la tecnicatura universitaria en producción de medicamentos. Estamos realizando unas actividades para todos los interesados en ingresar a la facultad de, a la carrera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es una actividad en donde se le cuenta a nuestros interesados, vienen tanto alumnos como futuros alumnos, como padres de estos alumnos. Entonces les informamos sobre la característica de nuestras carreras y también sobre aspectos como la disponibilidad de un comedor universitario, la de vivienda para los estudiantes que son de lugares lejanos a la facultad, becas, sistema de becas y bueno, todo lo que tiene que ver con la vida del estudiante universitario que se desarrolla en nuestra facultad. Elegí esta universidad porque vi que era muy confiable, o sea, me sentía seguro a la hora de afrontar una carrera acá. Elegí bioinformática, algo nuevo, algo que me interesa y quiero dedicarme mayormente al trabajo de investigación, poder trabajar en todo lo que es realización de drogas, fármacos, dedicarme, o sea, a adquirir conocimiento, todo para después darle una devolución a la sociedad en ese ámbito de la medicina, que supongo que mucho hace falta para un mejor país, o sea, seguir trabajar para fomentar esto. Soy de Salta Capital. Yo elegí la carrera de bioingeniería básicamente porque siempre me gustó el tema del cuerpo humano y todo lo que, la estructura interna y cómo funciona, y me gustaría desarrollar tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas y prolongarla, digamos, si se quiere decir. Y bueno, básicamente por eso. Esa fue mi elección. Tenemos una oferta de tres carreras: la bioingeniería, que es nuestra carrera inicial, que ya llevamos 20 años de graduados en esta carrera, con casi 900 graduados en esta historia. Es una carrera que está madurando día a día e insertándose cada vez en más ámbitos en lo que es las aplicaciones de la ingeniería a la medicina y a la biología. Desde hace, con este año, 3 años, estamos graduando, digamos, a los primeros licenciados en bioinformática. Es una licenciatura de 5 años, que también es una licenciatura única en el país, en universidades públicas, y que aborda nuevas temáticas de la biología y asistida por la informática, y que día a día avanzan en nuevos aspectos del genoma humano para aquí, en estas nuevas aplicaciones. Y por último tenemos la oferta de una nueva carrera, que es la tecnicatura en producción de medicamentos, una tecnicatura de nivel universitario, que es de una corte única, que se va a dar a partir de agosto y que es por 3 años y que atiende una demanda de la industria entre farmacéutica y afines locales, que tienen que ver con el desarrollo de técnicos capacitados para trabajar en esa industria, asistir a los distintos profesionales que llevan adelante la producción de productos médicos, y que hemos detectado en la región una importante demanda de este perfil, y bueno, esperamos atender esa demanda con este perfil de técnico.
A partir de este ciclo lectivo 2013, nuestra universidad cuenta con nuevas carreras. Una de ellas es la Tecnicatura Universitaria en Interpretación del Lenguaje de Señas Argentina, que está destinada a formar intérpretes que puedan garantizar la comunicación con las personas sordas. Esta propuesta de formación es única en la región y recupera el trabajo realizado durante más de 10 años dedicado a un programa de extensión integrador de la comunidad sorda y las instituciones vinculadas a la sordera. La Tecnicatura Interpretación en Lengua de Señas Argentina-Español es una carrera que se ofrece desde la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, a partir del año 2013. Nuestra tecnicatura es una tecnicatura que tiene 3 años, tiene 27 materias. El cuerpo docente está formado por profesionales formados en el campo de la lingüística de la lengua de señas, en los campos de interpretación, las gramáticas comparadas. Y también en solidaridad de diálogo, digamos, estas disciplinas con las disciplinas en el campo de las ciencias sociales, porque justamente el perfil que persigue esta tecnicatura está vinculado a poder pensarse como intelectuales críticos del campo de la interpretación, vinculados también a un perfil de la propia Facultad de Trabajo Social, en donde se forman también trabajadores sociales y cientistas políticos. Los requisitos para inscribirse están publicados en la página de la facultad, www.ftsuner.eduar, y pueden estudiarlas todos aquellos que sepan lengua de señas o no sepan lengua de señas. Esta tecnicatura, digamos, tiene el objetivo central de formar profesionales capaces de interpretar de lengua de señas argentina a español oral en principio. Esta tarea es una tarea que se desarrolla en la actualidad por personas idóneas que han aprendido la lengua de señas en contacto con la comunidad sorda, y si bien existen algunas ofertas académicas al respecto, solamente en Mendoza existe una tecnicatura a nivel universitario. La UNER tendría ahora en nuestro país la segunda propuesta académica de interpretación en lengua de señas argentina-español. Es importante decir que en noviembre de este año se ha presentado en la Legislatura Nacional un proyecto de ley que justamente apunta a el reconocimiento de la lengua de señas argentinas como lengua oficial de la Argentina, como idioma oficial dentro de nuestro país. También es importante decir que el contexto político actual vinculado al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y específicamente el reconocimiento del derecho de los sordos a usar su lengua como lengua natural, es un contexto muy favorable que también digamos, ha ayudado o empujado de alguna manera a pensar propuestas académicas que pongan sobre la mesa esta temática. Nuestra universidad firmó un convenio con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, IAPSE. Este convenio afirma el compromiso de estas dos instituciones públicas de colaborar para desarrollar y fortalecer las políticas educacionales y comerciales en materia de seguro. Es un convenio de cooperación entre el Instituto Autárquico del Seguro con la Universidad de Entre Ríos, de cooperación y de reciprocidad de servicios. Nosotros estamos muy contentos de haber firmado este convenio con un instituto provincial. Es una continuidad de nuestra política institucional en cuanto a la vinculación con las instituciones gubernamentales, de tal forma que los recursos, por un lado, quedan en la propia provincia y nosotros vamos a ser beneficiados con los aportes que el instituto haga a todas las actividades que desarrolla la universidad, tanto en la formación académica como en lo que es la difusión, el sistema de radios que tenemos en la universidad, que para nosotros es importante, algunas carreras que también el instituto tiene interés en su desarrollo. Así que el trabajo en conjunto es amplio y vamos a empezar a definir esas actividades para el próximo año. Siguiendo el lineamiento del gobernador de la provincia, estamos en pos del crecimiento propio del instituto y, como bien dijo el rector, quedan los recursos dentro de la provincia, que eso favorece a todos los entrerrianos, en definitiva, en una mejor calidad de vida de toda la provincia de Entre Ríos. El
El 11º Congreso Nacional de Ciencias Políticas de la Sociedad Argentina de Análisis Político tendrá sede en la Facultad de Trabajo Social, en la ciudad de Paraná, desde el día 17 al 20 de julio de este año 2013. Esta reunión científica internacional convoca más de 2.000 asistentes en cada una de sus ediciones. Este año el eje es la política en movimiento, estados, democracias y diversidades regionales. Para la Universidad Nacional de Entre Ríos es un honor muy grande poder ser la sede del 11º Congreso Nacional de Ciencia Política, que la Sociedad Argentina de Análisis Político organiza cada 2 años y que en esta ocasión va a tener lugar en Paraná, en plenas vacaciones de invierno, porque solo de esa manera podíamos disponer de todas estas instalaciones para albergar a no solamente académicos de los más representativos de nuestro país. Viene mucha gente de afuera a estos congresos, ya hay invitados de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, bueno, obviamente de Brasil, Uruguay, Chile, que han confirmado su presencia para este congreso, que va a tener lugar entre el 17 y el 20 de julio del 2013. Va a coincidir además con el aniversario de la fundación de la ciudad, con lo cual tendremos allí más los 40 años de la Universidad de Entre Ríos. Digo, tenemos así varios motivos para celebrar. Esperamos en torno de los 2.000 participantes. La ciencia política se reúne cada 2 años en un congreso nacional, que es el máximo evento en el campo disciplinar, y bueno, tendremos ese honor en 2013. En el ciclo de conciertos organizados por la Asociación Amigos de la Música, se llevó a cabo en Concepción del Uruguay un concierto de piano a 4 manos. Los jóvenes pianistas Sebastián Amarillo y Evangelina Rocco interpretaron obras de Grieg y Guastavino. Nos hemos movido para tratar de conseguir fechas para tocar. Y bueno, yo soy socio de Amigos de la Música hace varios años y he tocado en otras oportunidades, así que hoy se da lo de tocar acá para la Asociación Pro Arte Amigos de la Música. Bien. Estamos muy contentos por eso. Hace un par de años atrás. Ajá, en el 2000 más precisamente. En el 2000, sí. Ya habíamos tocado a 4 manos. Junto con la profesora Anita Litovsky. Claro, fue una profesora que daba clases de piano acá, dictaba el ciclo superior, o sea, los dos fuimos alumnos en su momento de Ana Litovsky o Ana Grunwald. Y bueno, esa fue nuestra primera experiencia, sí, ¿no? Como, sí, sí. Como dúo de piano a 4 manos. Y bueno, y el año pasado hablamos con Evangel de... Nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar, pensamos un programa que sea lo más interesante y variado posible y bueno, ensayamos bastante y acá estamos. Thank you.
básicamente sí, son todas originales para piano a cuatro manos, con esto, con la particularidad de que, por ejemplo, la suite de Grieg es habitualmente escuchada por orquesta sinfónica. Y la petite suite, la pequeña suite de Debussy, hay una versión también orquestal hecha por el propio Debussy, que se toca bastante, y un arreglo para piano a dos manos únicamente. Y bueno, básicamente entre las cuatro manos hacemos el todo musical. El compositor así lo concibió. Y bueno, hay que estudiar cada uno su parte, después ensayar y armar una versión, interpretar. Es muy entretenido, la hemos pasado muy bien. Sí. Llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.